El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de la provincia de Santiago, presidido por la honorable gobernadora licenciada Rosa Santos, está activado dándole seguimiento a lo que es la tormenta tropical Fred para el Caribe. Ya estamos tomando todas las medidas de precaución ante posible desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas que pues, se nos pueda presentar. Ya las brigadas de la Defensa Civil, la brigada del Ejército, la Policía Nacional, Salud Pública, la Cruz Roja, los bomberos, estamos todos en coordinación con el Ministerio de Defensa, con la segunda brigada. Estamos en las calles para que la población tome las medidas de precaución ante posible desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas que tenemos presente en esta zona. La Defensa Civil ha mantenido un constante movimiento con cada una de las zonas que son vulnerables, propensas a inundaciones, donde estamos realizando un censo para cuantificar la cantidad de viviendas que tenemos ahí, que se ha coordinado igualmente con este operativo. Tanto de Norte, Corazán, el Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja, los bomberos, todas las instituciones encabezadas por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional que han estado constante y sonante trabajando activamente. Estamos preparados, por lo que la población, cualquier información, me pueden llamar al 829-961-8805. Me pueden llamar 809-587-65-3 para los albergues. No penetren albergues si no es la Defensa Civil que lo introduce a ustedes, porque en ocasiones penetran a los albergues y después hay problemas. Pero la Defensa Civil tiene 126 albergues con capacidad para 59 mil personas para la provincia de Santiago. ¿Se espera mucha lluvia para esta ciudad? De acuerdo a los pronósticos, le estamos dando seguimiento a la trayectoria de este fenómeno, porque fíjate tú que se convierte en depresión, se convierte en tormenta y así sucesivamente. Pero para las próximas horas esperamos lluvias, tanto en el país entero, pero para la zona norte, para esta parte, podríamos tener lluvias en ocasiones fuertes, en ocasiones moderadas, pero nos preparamos para lo peor, aunque no ocurra nada.